Buenos días, familia. ¿Qué se cuenta, mi gente? Aquí estamos nuevamente con un video nuevo para ustedes. Y estoy hablando bajito porque son las... Dios santo, son las 3 y piquito de la mañana. Y como pueden ver, aquí estamos saliendo de la casa. Tengo otro carro parqueado aquí al frente porque tengo todavía la familia de visita. Y pues, para poder bajar más fácil del carro grande, que es la armada que viene de atrás, disculpen por la luz, es que no hay buena visibilidad. No quiero estar prendiendo muchas luces ahora tan temprano en la mañana. Está sonando así. Y pues nada, ya agarramos la computadora, ya agarramos la mochila. Ahora lo que queda es cerrar el garaje y irnos. Cerramos nuestro querido garaje. Hasta la próxima. Son las 4 y 6 de la mañana. Quería salir un poquitito más temprano, pero el día de hoy no, estamos bien tarde. Y pues vamos a empezar hoy un poquitico más tarde, pero aquí nos vamos. Fuga para la yarda. Bueno, mi gente, hemos llegado a la yarda y ahora es el momento de la verdad. No encuentro mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Ahora es el momento de la verdad, familia, el momento de la verdad. El camión lleva una semana, una semanita y algo apagado. No he tenido nadie que me lo haya podido encender desde que me fui. Aquí está el panda parqueado y ahora vamos a intentar arrancarlo. Esperemos con el favor de Dios que arranque. Vamos a ver cómo están las baterías. Bueno, las luces encendieron, eso es una buena señal. Así que vamos a, primero que todo, hacer el chequear el agua, chequear todo antes de arrancar siempre. Tenemos que chequearlo todo, así que vamos allá. Bueno, familia, aquí vamos. La bella hora de la verdad. Vamos a ver qué sucede por aquí. Vamos a darle a la llave. Y 3, 2, 1... Arrancó el animal. Muy orgulloso de él. Arrancó el niño, mi gente. Pues aquí vamos ahora a chequear que todo esté bien. Ya chequeamos el agua, chequeamos el aceite. Ahora vamos en camino a chequear la goma rapidito para irnos a mover. Así que nos vemos en la próxima. Probablemente cuando me vean sea que esté en el puerto. Quiero apurarme aquí para no agarrar el tráfico. Así que nos vemos en el próximo segmento. Bueno, mi gente, estamos aquí ya agarrando el contenedor que nos vamos a llevar. Estamos chequeando ahora mismo lo que son las gomas, lo que son los pines. Pero como siempre, ya chequeamos el contenedor. Todo está bien, como pueden ver. Este ya viene con un sello. Lo que hacemos es que apuntamos el sello. Estamos ahora mismo dentro del puerto, aquí en la Union Pacific. Estamos chequeando las gomas, chequeando que todo esté correcto, que todo esté bien, todas las luces están bien. Estamos en la semana del DOD, así que tenemos que estar bien, ¿no? Tenemos que estar pendiente de que todo esté correcto. Siempre tenemos que estar pendiente de todo, ¿no? Que todo esté bien, que todas las luces funcionen. Todo está al día, básicamente. Pero chequear siempre las gomas estén en buena condición. Aquí se me cayó uno. Este no es el estar, ¿no? Aquí está mi piso. Que todo esté en buenas condiciones, que todo esté funcionando bien, para que si te hacen una inspección o te llegan a hacer una inspección, que todo salga correcto. Siempre tenemos que estar lo mejor posible para poder salir mejor en las inspecciones y siempre estar en buena, ¿no? Aquí vamos a ponerle el trap este que nos falta aquí para podernos ir. Así lo vamos. Y pues nada, mi gente, ya vamos rodando. Bueno, familia, ya hicimos la primera vuelta. Estamos aquí en el puerto de nuevo. Ya estamos ya de día. Son alrededor de las 10 y media, creo que son. Estamos aquí chequeando ahora todo, que esté bien, como lo hicimos la última vez que llegamos. Todas las luces están bien, todos los números están bien. Pero nada, ahora vamos a subir la pata para poder
manual. Un poco duro, a ver si me engancho, porque aquí pueden ver la espalda. Todavía limpiecito desde la última vez que lo lavamos antes de salir de vacaciones. Y nada, vamos a enganchar aquí ahora, vamos a subir la pata. Y vamos rumbo de nuevo para Marietta, Oklahoma. Soltamos ese contenedor, agarramos uno vacío, regresamos y terminamos el día por ahí. Bueno, familia, aquí estamos ahora mismo agarrando el break. Como me pueden ver, ando un poco quemado, pues. Nos pasamos unos días, una semana, nos fuimos para Las Vegas. Lo que fue el 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, el mismo 4 de julio, llegamos a Las Vegas, estuvimos allá hasta el miércoles. Y el miércoles regresamos para Dallas, ya que estuvimos hasta hoy martes, hasta ayer, disfrutando con la familia en la piscina, nos quedamos en unos hoteles, siempre tomando las precauciones necesarias. Tuve una semanita ahí de desconecto, aprovechando el tiempo, ¿no?, con la familia de mi esposa, que vino aquí a visitarnos. Y aquí hemos estado, estoy un poco oscuro porque he agarrado un poquitico de sol, así que ando un poco quemadito. Y pues nada, aquí estamos ahora, nos quedan unos 7 minutitos para terminar el break. Ya esta es la segunda vuelta regresando para Dallas, pero hoy me pidieron algo que nunca lo habían hecho. Me pidieron que si podía, cuando llegara a la yarda, que soltara este contenedor, pues ir a Mesquite, que queda como a 50 millas de la yarda donde lo vamos a dejar, y que hay un appointment supuestamente que a las 5 y media de la tarde. Me preguntaron a qué hora llegaba a la yarda. Debo de llegar a la yarda alrededor de las 3 y media, más o menos, un alrededor por ahí. De ahí me tomo unos 40, mentira, unos 20 minutos para llegar al puerto de Mesquite, agarrar un contenedor de 53 pies lleno, llevarlo hacia Arlington, que queda como a unas 40 millas aproximado, más o menos, de Mesquite, descargar ese contenedor, volver a cargar ese contenedor y volverlo a llevar para el puerto de Mesquite. Y espero que me den las horas, creo que me den las horas, es una carga más en el día, es más dinero para mí. No quería en realidad hacerla porque estoy bien cansado, aunque he estado varios días descansando, pero me levanté bien tempranito, entonces quería ya terminar temprano para irme para casa. Pero nada, es una ruta nueva, es algo nuevo que no lo he hecho. Parece que es de otra compañía, porque nosotros nos dan las cacas por pro, número de pro. Y este número en específico tiene un número que empieza con unos dígitos que nunca utilizamos. Entonces parece que esto es una carga de alguna otra compañía que no pudieron hacer, y pues la reasignaron a nosotros. Y como yo era el que parece que el que más temprano iba a terminar, pues me la ofrecieron. Y a mí nunca me gusta decir que no, ¿no? Y más trabajando con los dispatchers, a veces ellos lo ven como un favor. Al final no es un favor, porque al final cobramos por eso, ¿no?, por todo lo que caminamos. Pero siempre es bueno no decir que no, ¿no? A veces es bueno decir que no, pero en ciertas ocasiones es mejor ayudar y pues hacerlo. Y pues ahora vamos para allá a hacer esta carguita. Vamos a entregarla, vamos a descargarla, a cargarla. Y pues ahí los voy a mantener informados. Aquí estamos a 103 millas de la yarda. Vamos a rápidamente terminar el break. Vamos rumbo para allá con un contenedor vacío. Lo soltamos en la yarda de nosotros. Y de ahí vamos para Mesquite. Y ahí nos vemos en el próximo segmento. Bueno, mi gente, ya estamos ya de regreso. Desafortunadamente no pudimos cargar, porque cuando llegamos al lugar me quedaban unas 4 horas de libro todavía, ¿no?, de ir. Entonces, supuestamente, esa carga se cargaba en 2 horas. Eso era llegar, descargaban lo que tenía ahí en el contenedor y al momento, en la misma puerta, me volvían a cargar con otra carga. Pero cuando llego, dice el muchacho que está ahí, me dice que hay 6 cargos. Oh, acaba de pasar un accidente, que era un... ¡Wow! Bien feo. ¡Oh, qué impresionante! No la pude enseñar, pero acabó de pasar. Literalmente dos carros chocaron de frente de la otra senda del lado. Y pues nada, llegué al lugar, había otro camión de la compañía, pero chofer de compañía, de la compañía de trabajo yo, con la que estoy lisiado. Y pues el muchacho me dice que hay 6 camiones delante de mí y que puede demorar varias horas. Y le dije, mira, yo no tengo nada, me quedan 4 horas. Estoy en Arlington, que queda como a 25 millas de la yarda mía. Entonces dije, bueno, voy a esperar 2 horas, igual que más da. Si las 2 horas me llaman, me descargan y me cargan, ya regreso a la yarda y termino mi día. Que normalmente cuando yo hago las rutas esas que hago, que es la carga que subo, aplomo y bajo, no hago más nada, porque con 4 horas de libro, 3 horas de libro que te queden en el día,
es muy difícil poder hacer alguna caca. No es hacer que sea un chopper hook, que llegue, suelte y agarre otro y regrese, o que hagas algo bien corto, ¿no? Y en este caso no funcionó. Yo tuve que declarar la excepción de las 16 horas, que en la cual me queda 1 hora y 13 minutos de manejo para poder regresar para la yarda, porque se me acabó el tiempo. Me llevaban 10 minutos y le dije, mira, llamé a broker y le dije, mira, está pasando esta situación, yo vine hasta aquí, traje el contenedor, tengo que irme, ya me habían cortado el sello y todo, pero no me iba a quedar en ese lugar de un día para otro. Igual me pagan el layover si me quedo, pero en este caso no me convenía porque, número uno, no tenía nada de seguro, no tenía condiciones, ¿no?, para quedarme un día para otro. Así que, pues nada, me salí de ahí, me pusieron un sello nuevo. A la vez que me pusieron el sello nuevo, pues agarré y salí. Y pues nada, ahora estamos en camino para Bayate para terminar el día. Y mañana nos vamos para Dumptar en Ashdown, Arkansas, que es la caca de Babel que hago a menudo. Y ahí estaré grabando nuevamente lo que suceda mañana. Quiero, si estás todavía aquí, agradecerte a ti que estás viendo este video. Si ya fuiste y viste mi nueva canción titulada Rompe la Botella, el apoyo que nos han dado en la canción de Ella Se Va ha sido fenomenal, fenomenal, fenomenal. El video, lo que es el video lirical de Ella Se Va y el video de Rompe la Botella, lo subí al canal de mi amigo Ray Jam, que es el que canta conmigo, para poder ayudarlo a crecer su canal, porque el canal mío de música está bastante avanzado. Ese canal lleva más de 9200 suscriptores. Entonces queremos ayudar un poquitito al canal de él para que vaya creciendo y que agarre las visitas del canal de él. Así que les voy a dejar el enlace aquí debajo para que vayan y chequen el nuevo video y la nueva canción titulada Rompe la Botella. Y ahí también pueden aprovechar y pueden ver el video lirical de Ella Se Va. Muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado, que han aportado. Vayan para allá si todavía están viendo este video y déjenme un comentario diciendo que vienen de parte del canal de Choker J USA. Y ahí les responderé los mensajes. Muchísimas gracias, familia. Se les quiere de todo corazón. Y nos vemos mañana en el próximo video.